Los conceptos emitidos en el siguiente programa. A partir de este momento y hasta las 6 post meridian, usted está en sintonía de César Eduardo presenta El Magazine, conducido por César Eduardo Ramón y Rivera. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Dejo de pensar en ti y deja el mundo de tener encanto para mí. Ya no es posible imaginar qué pudo haber antes que tú en mi existir. Supe lo que era el amor el mismo instante que sonó tu risa junto a mí. Definitiva sensación fue descubrir en tu mirar un nuevo sol. Vivo idolatrándote y en un monólogo interior desesperándome, mientras la luz de nuestras vidas va apagándose. Vidas, el destino sentenció hoy que no te tengo aquí. Estoy creyendo como nunca había creído en ti, y en el abismo inconsolable de mis noches inquietud crece tu luz. Thank you.
idolatrándote, y en un monólogo interior, desesperándome, mientras la luz de nuestras vidas va apagándose, vidas que el destino sentenció. Hoy que no te tengo aquí, estoy creyendo como nunca había creído en ti, y en el abismo inconsolable de mis noches inquietud, crece tu luz. Un concierto de sonrisas y mi cara lavada con tu aura. Te regalo una orquesta de gemidos y ponerle sentido al sinsentido. Te regalo una copia de mi llave para que me abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada. Soy tuyo, como tuyo solamente en mis caminos, como tuyo a la escalera mi delirio. Soy tuyo, como tuyo es el silencio que me duele, como tuyo es este fuego aunque me queme. Te regalo peces vivos del mar muerto, mis carencias y toda mi abundancia. Te regalo un Quijote y un molino y un rebaño de besos que dan frío. Soy tuyo, como tuyo solamente en mis caminos, como tuyo a la escalera a mi delirio. Soy tuyo, como tuyo es el silencio que me duele, como tuyo es este fuego aunque me queme. Soy tuyo, como tuyo es el silencio que me duele, como tuyo es este fuego aunque me queme. La música lo mejor por 105.5 FM.
César Eduardo presenta todas las tardes de 5 a 6 posmeridia. Que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. La, 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 la.
Mis amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Ya yo iba a decir sanando con manzanilla. La verdad que lo tengo pegadito. Ahí está pegado en el hemisferio derecho el sanando con manzanilla. Mi compadre Francisco Manzanilla. Sí, señor. Hoy tuvo su buen programa en la mañana, sanando con manzanilla. Lamentablemente yo no pude porque estoy en unos tratamientos médicos. Pero aquí estoy con ustedes. Y a partir de esta hora comienza el nuevo horario de César Eduardo Presenta, por supuesto a través de la 105.5 FM, la Neo Espartana, con el señor Christopher Longa, en la coordinación técnica. Quien les habla, produce este programa, César Eduardo Ramón y Rivera, todos bajo la dirección general del licenciado Luis Ramón Roquet Simosa. Bueno, ya que estamos aquí, escuchamos al fondo nada menos que el Pollo Brito. El Pollo Brito con un músico extraordinario como lo es el señor César Orozco. César Orozco es un compositor cubano, aproximadamente un hombre de 32 años de edad. Él actualmente reside en Venezuela, vino a trabajar aquí con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Se quedó en el país, fundó una agrupación que se llama Camarata Jazz y bueno, ha grabado con diversos cantantes, compositores y músicos venezolanos, entre los cuales incluyó al Pollo Brito en estas melodías, estas canciones que ustedes acaban de disfrutar. Mis amigos, son las 8:15 minutos de la mañana, vamos a continuar, vamos a otra pausa musical y ya regresamos con temas interesantes para conversar con ustedes a esta hora.
Mis amigos, son ahora exactamente a las 8:20 minutos de la mañana. La agrupación Martes 8:30, gente que durante mucho tiempo interpretó la temática del jazz en Caracas. En la actualidad, unos están en Panamá, otros están en El Salvador. Lamentablemente digo, la agrupación no se ha disuelto, pero no está ya en el país. El cabecilla, o por decir así, el líder de esa agrupación de Martes 8:30 es nada menos que Samuel Quiroz. El tema que ustedes escucharon se llama San Miguel y ellos han trabajado desde el año de 1992 esta temática del jazz durante muchísimo tiempo en Venezuela y creo que es una de las mejores bandas de jazz que se ha estructurado en el país. 8:22 minutos. Hablemos de algo bien interesante dentro del mundo del mercadeo, como lo es el branding. Branding es un anglicanismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca. En inglés, brand equity. Mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre o símbolo, el logotipo, que identifican la marca influyendo en el valor de la misma, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de esa marca. Son las 8:23 minutos. Vamos a adelantar un momentico la cosa, Christopher, y vámonos al corte de la estación y ya regresamos con César Eduardo Presenta. Neo Espartano, Neo Espartano, 105.5 FM. Publicidad. Te invitamos a escuchar Café, un programa dirigido a personas como tú que buscan un cambio y un buen vivir. Café con Marta León. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Café negrito con leche o marrón. El café sabe mejor con Marta León. Café. Materiales Tosa, donde comprando se goza. Disfrute nuestros descuentos en material para la construcción, plomería, electricidad, productos de alta calidad al alcance de su bolsillo. Materiales Tosa, con la atención de Nico, Ronald y Mauro, todos los días de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde, domingos hasta la 1 de la tarde. Materiales Tosa, donde el cliente goza. Calle Meneses con Velázquez, teléfono 264-8392. Por la mar, la mar.
La Clínica del Tripoide, el personal más capacitado y especializado de la Isla de Margarita. Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos en piezas nuevas y reconstruidas con tecnología de alto nivel. En la Clínica del Tripoide, nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas, lo que permite mantener la originalidad de su vehículo. La Clínica del Tripoide, entrada Autopista El Valle, Avenida Francisco Fajardo con calle La Guillotina. Teléfono 0424-471-0156. Fuente de Soda Virgen de Lourdes te espera en la Avenida Constitución, en la sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción, con sus suculentos desayunos, deliciosas pizzas, los mejores pasapalos, su extraordinario menú ejecutivo y a la carta, nuestros grandes combos e inmejorables promociones. No dejes que te lo cuenten y buen provecho. Fuente de Soda Virgen de Lourdes, en la Avenida Constitución, sede del Colegio de Odontólogos La Asunción. Químicos Canarias, higienizando en la Isla de Margarita. Es industria de cloro, desinfectante, desgrasante, lavaplatos y suavecito, que suaviza y cuida su ropa y también sus manos. Químicos Canarias es ideal para hospitales, clínicas, condominios, supermercados y el hogar. Somos su mejor aliado en pisos, baños y cocinas. Químicos Canarias en los galpones de Lune de la avenida Juan Bautista Arismendi. Suspen Compañía Anónima. Allí usted encontrará todo tipo de ballestas, tren delantero, rótulas, muñones, terminales, abrazaderas o grapas, espirales, bujes de meseta, puntas de eje y barras de dirección. A la vez restauramos bujes de meseta y soporte de motor y cajas. Somos Suspen Compañía Anónima, la tienda líder en suspensión, con la atención de Héctor Cedeño. Los esperamos en el Centro Comercial AVI, Estación de Servicio Punta Galera, local número 8, Juan Griego. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. I've gone much too far
now to find the love that I sought can never be mine. Even though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? It made me too if you would believe you too might be overjoyed, overloved, over me. And maybe with that chance you will find you do like mine. Overjoy, darling, over love, over you. Bien, mis amigos, son ahora las 8:30 minutos de la mañana. Al fondo, el tema de Stevie Wonder, Overjoy. Algo que fue grabado en la década de los 70 y quizás una de las composiciones más conocidas y connotadas de este compositor norteamericano, el señor Stevie Wonder. Son las 8:31 minutos de la mañana y como estamos hablando de mercadeo, voy a comentarles ahora lo que significa cuando usted le dicen de repente, bueno, hay que hacerle, si usted es empresario, hay que hacerle un posicionamiento a su producto, a su marca. ¿Pero qué es el posicionamiento de un producto? Es el medio por el cual se accede a trabajar con la mente del consumidor. Lo que pretende es fabricar una imagen del producto y darle su sitio en la mente del consumidor, ocupando un lugar distintivo. Para ello, se debe tener una idea acerca de la opinión de los consumidores sobre lo que ofrece el producto, así como conocer aquello que los clientes piensan sobre nuestro producto y el de la competencia. La posición de los productos depende de los atributos a los que el cliente otorga más valor y esto toma importancia en la decisión de compra. Los consumidores, querido amigo, posicionan el producto dentro de su mente. Esto depende de una serie de percepciones y sentimientos que se adquieren en relación con este. Para que el producto ocupe una posición, no tiene que ser el mejor, sino ser el primero en llamar la atención y así hacerse un hueco en la mente del target. Es la imagen simplificada que el consumidor tiene de ese producto en su mente. Se tiene que establecer unos criterios adecuados en el proceso de comunicación para que la mente del consumidor absorba y el producto se ubique de la forma correcta en ella. Eso es lo que se llama segmentación del mercado. Y el posicionamiento se decide de forma simultánea. Una vez que se han definido los segmentos transnacionales, se tiene que determinar el posicionamiento que la empresa ocupará en estos segmentos. Reposicionamiento es cambiar la posición que el producto tiene en la mente del cliente. 8:33 minutos de la mañana. The recipe for making love. It doesn't need sugar, cause it's already sweet. It doesn't need an oven, cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses to make it all complete. And that's the recipe for making love. And if you've made it right, you'll know it. It's not like anything you've made before. And if you've made it wrong, you'll know it. Cause it won't keep you coming back for more. I didn't get it from my grandma's book of
upon the shelf. I didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's a recipe for making love. Coming back for more. No, I didn't get it from my grandma's book up on the shelf. Didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's a recipe, girl, that's the recipe of making love to you. That's the recipe for making love. minutos de la mañana. Esto es César Eduardo presenta con Christopher Longa en la coordinación y producción del mismo. En la producción técnica y musical. Porque en la producción del programa, este señor que está aquí, que es César Eduardo, por supuesto, todos bajo la dirección general del licenciado Luis Ramón Roquet Simosa, el director de la estación. Escuchamos anteriormente nada menos que a una de las voces más importantes en el canto, no solamente internacional, sino en el mundo de la música norteamericana, como es este músico, muy inteligente por cierto, el señor Harry Connick Jr. Comenzó prácticamente a trabajar con la música ya a la edad de 6 años. Ya tocaba piano y a los 11 años, aunque a usted le parezca un poquito difícil, el hombre hacía sus composiciones y su instrumentación. Es lo que nosotros pudiéramos llamar un niño prodigio en el campo musical. Ese es Harry Connick Jr. con ese tema que se llama Recipe for Love. Hablemos entonces, ya que, como les dije, estoy conversando hoy con ustedes sobre todo lo que tiene que ver en el mundo del mercadeo. ¿Sabe usted qué es una marca comercial? Porque una cosa es un producto y otra cosa es una marca. Por marca se entiende todo signo utilizado para distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal característica de una marca es que ésta debe tener carácter de distintivo. Esto es, y se debe ser capaz de distinguirse de otras que existen en el mercado a fin de que el consumidor diferencie un producto o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existen en el mercado. Por su parte, al empresario, la marca le permite desarrollar su estrategia de competitividad y forjar su prestigio e identidad empresarial. Un ejemplo, pasta dental Colgate, Pepsodent. Ambas son un producto para limpiarse la boca, la pasta dental, pero con marcas totalmente diferentes y con distintivos totalmente distintos. Y la competitividad es lo que va a distinguirlas en principio por el logotipo que tiene la marca. Segundo, por la cantidad de valores agregados que tenga a diferencia uno del otro. Por su parte, el empresario de la marca comercial le permite desarrollar su estrategia de competitividad y forjar su prestigio e identidad empresarial. Mis amigos, son las 8:38 minutos de la mañana. Vamos a continuar con César Eduardo presenta. Ya viene nuestra querida amiga Marta León con su café. Pero, Longa, ¿te dieron café? No, ni siquiera negro, ni con leche, ni tinto. ¿No le pediste un café argentino? ¿Tú sabes cuál es un café argentino, no? No, el guayasha. Vos pedís un guayasha y ese es un café argentino. 8:38, mis amigos. Jimmy and
¿Qué tal el cafecito? Antiguamente había una cuña, Christopher, ya la gente va a averiguar la edad, no importa, se me cayó, está en el suelo. Antiguamente había una cuña que decía, por el aroma yo lo sé, fama de América, el mejor café. Y entonces uno veía a la Negra Candelaria en televisión, aquella sabrosa taza de café, echando humito. Y cuando uno pedía un café de fama de América y uno se lo disfrutaba, ¡ay, por favor! ¡Aquel olor de ese café! Así que ya lo sabe, Marta León, por el aroma, yo lo sé. 8:43 minutos de la mañana, mis amigos. Al fondo, la gente de Manhattan Transfer con ese tema, 10 Minutes. Vamos a hablar entonces, para continuar con la temática de lo que es el mercadeo, de algo que es muy importante cuando usted tiene un producto y le dicen, pero tu producto tiene valores agregados. Y usted dice, ¿valor agregado? Sí. Valor agregado, valor añadido. Es un concepto utilizado en economía, finanzas y contabilidad con dos significados diferentes. Desde el punto de vista contable, es la diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras, es decir, la diferencia entre los precios del mercado y costos de producción.
A nivel empresarial, de análisis de coste-beneficio, significa la diferencia entre el ingreso de una empresa y los costos de materia prima, el capital fijo y variable. En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. En otras palabras, el valor económico que un determinado proceso productivo añade al que suponen las materias primas utilizadas en su producción. El cálculo, en términos de valor, se usa en algunos cálculos de coste-beneficio, eficiencia, economía y productividad, pero en publicidad, cuando nosotros hablamos de valores agregados a un determinado producto, son aquellos valores que uno le coloca a ese producto para hacerlo diferente con relación al producto idéntico al suyo de la competencia, pero que no tiene esos valores agregados. 8:45 minutos de la mañana, mis amigos. minutos de la mañana, mis amigos. Al fondo, el tema de A Mi Manera.
Una composición nada menos que de Polanka, se la escribió, para que ustedes lo sepan, al gran cantante norteamericano, el señor Frank Sinatra, hace ya algún tiempo. La interpretó, bueno, otro músico cubano extraordinario, catalogado como uno de los mejores trompetistas del mundo, el señor Arturo Sandoval. Hablemos ahora de qué es mercadotecnia. Mercadotecnia, queridos oyentes, es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para satisfacerlos de la manera mejor posible al promover el intercambio de productos o servicios de valor con los clientes a cambio de una utilidad o beneficio. ¿Qué incluye? Incluye diversas actividades, por ejemplo, la investigación de mercado, las decisiones sobre el producto, el precio, la distribución y la promoción, las actividades de venta, los servicios post-venta, entre muchas otras actividades. También procesos, es decir, que de forma organizada se sigue una secuencia de pasos, como ser, en términos generales, uno, análisis de oportunidades de mercadotecnia, investigación de mercado, selección de estrategias de mercadotecnia, selección de tácticas de mercadotecnia, aplicación y, por último, control. Mis amigos, son las 8:50 minutos, nos queda un pelín, ¿verdad, Christopher? Le regalamos un temita para que entonces vengan a disfrutar de la agradable voz de mi querida amiga, no voy a decir su nombre porque no me trajo café, Marta León. 8:50. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, and forevermore. That's how you'll stay. That's how. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable too.
Dos voces incomparables, Natalie Cole y Nat King Cole, con este tema extraordinario, Unforgettable. Unforgettable es una canción popular escrita por Irving Gordon y que originalmente se llamaba Incomparablemente. La música fue cambiada una vez que se conversó con Gordon y se le puso el título de Unforgettable, y lo grabó en el año de 1951. La versión popular fue grabada justamente en ese año por Nat King Cole, con el arreglo de uno de los más grandes arreglistas norteamericanos, como lo fue el señor Nelson Riddle. En esta oportunidad lo escuchamos en la voz de Natalie Cole y Nat King Cole. Mis amigos, 8:54 minutos. Ya está aquí Marta León para su delicioso programa de café. Nos vamos a disfrutar de ese cafecito, vamos a disfrutar de su trabajo, de su voz y de su talento. Y yo los dejo hasta mañana a las 8, cuando nuevamente estaré con ustedes a través de César Eduardo Presenta por la 105.5 FM, la Nueva Espartana, al mando del timón de mi querido amigo, el magnánimo Christopher Longa, el único Longa que es catire. Neo Espartano, 105.5 FM. Publicidad.